gente, espero que se vean en descripciones estados en otro del Codmóvil. Y bueno, y todos míos, el día de hoy les traigo una noticia que no es nada importante. O sea, no vayan a pensar que lo que les voy a decir aquí va a revelar el secreto de sus vidas, pero es algo bastante chistoso que les quería traer porque precisamente se me hizo gracioso, así que dije, pues vamos a hacer un video de esto. Además, para ese momento ya todos saben que el día viernes estrena el modo Zombies, que el día 25 sale la nueva temporada, que va a haber mapas en relación a la temática navideña, que el Battle Royale va a ser modificado, va a haber también zonas de nieve, van a haber nuevas clases, todo eso ya todos lo saben, así que pues no lo puedo traer aquí porque serían noticias viejas. Y el día de hoy en la mañanita me encontré algo bastante divertido en Twitter, y es lo que ya han leído en el título y visto en la miniatura. Y es que tal parece, amigos míos, que va a haber un arma que va a poder congelar a tus enemigos en esta segunda temporada. Y es que, bueno, lo dicho, como se acerca Navidad, van a haber mapas en relación a la temática navideña, y obviamente también van a haber muchas skins que tengan relación con esto. Entre esas skins que van a estar vendiendo al por mayor, va a haber una que es de las armas más queridas por todos, que es la AK-117. Yo personalmente esa arma nunca la suelo usar, pero sé que a muchos les gusta. Y esta arma se ve bonita, a mí me gusta su diseño, tiene movimiento y aparte creo que tiene una esfera que también se mueve. Pero lo curioso con esta arma ocurre cuando eliminas a tus enemigos, ya que eso de que lo congela no es como que sea una habilidad especial y ya eso sea pay to win, sino que simplemente es una animación que va a tener esta arma a la hora de matar a tus enemigos. O sea que cuando tú mates a un güey, en vez de que ese güey se tire al piso y le salga sangre y sus intestinos vuelen por el aire, en vez de eso se va a convertir en un muñequito de nieve feliz. Bueno, no, pero oye, no sería mala idea que también se convirtieran en muñecos de nieve. Pero bueno, me dicen que se quedan al piso, se van a congelar y ya, tan tan. La verdad es que se ve chistoso, o sea, no sean amargados, güey, no sean amargados. ¿A poco no está con madre esto? Siendo honesto, ese tipo de cosas es la que le da vida al juego, porque, o sea, no cambia nada. Sigue siendo exactamente lo mismo. No es como que se va a afectar a la dinámica del gameplay o algo por el estilo, pero es algo distinto visualmente y se ve cool. Ahora, seguramente esta arma salga en las ruletas y casi nadie la va a tener porque esas más están bien caras. Pero pues ya sabes, siempre que haya un ricachón en la partida, tú lo puedes matar y puedes disfrutar de esa arma unos cuantos segundillos. Pero en fin, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan acerca de esa arma. La verdad es que se ve cool, yo ya la quiero manejar, obviamente para andar congelando a todo el mundo. Y bueno, ya sin más que decir, eso ha sido todo. Coman frutas y verduras y tengan mucha agua. Adiós.